Bueno, estamos con Lucas, Matisse otra vez con Cerca del Ring. Previo a tu regreso, tan esperado, Luca. Bueno, sensaciones, está con toda tu familia en el equipo. Sí, la verdad que bueno, muchas gracias Juan por venir, la verdad que sí, contento ya a poquitas horas de viajar, la verdad que bueno, contento porque viajo con mi viejo, con mi cuñado, con mi sobrino, con Federico, que es el preparador físico, de que bueno, hemos hecho un buen entrenamiento, la verdad que contentos todos, porque laburamos serio, así que nada, ahora a encarar los últimos días allá en Estados Unidos. Lucas, bueno, ya hablamos varias veces de este tema. Lo que más necesitabas vos era estar con tu familia al lado. Este año y medio que estuviste en Trelew, ¿te fortaleció de la cabeza, que era lo más que necesitabas? Sí, la verdad que bueno, como siempre lo digo, ¿no? Me fui hace un par de años y bueno, después de mi última pelea como que ya tenía pensado volver a Trelew, pero bueno, la derrota esa como que me acercó todo más, ¿no? Así que nada, muy contento porque volví a Trelew, volví a estar cerca de mi familia, a estar con mis amigos, y bueno, y después empezar a trabajar con mi viejo, con mi cuñado, con mi sobrino, con mi hermana. Ahí en el gimnasio de Trelew, de Grand Box, que nos abrieron las puertas, así que nada, trabajando bien, todos los días contento porque estoy con ellos y nada, laburando. Lucas, ¿se te pasó por la cabeza algún recuerdo de cuando apenas arrancabas en el boxeo, estando ahora con tu viejo de vuelta, cuando lo veías entrenar a él, que ahora otra vez te inició en los pasos del boxeo, y ahora en tu tramo, digamos, ponele final de tu carrera, los años que te quedan, volviste con tu viejo, ¿qué es lo que te va a dar él? Sí, no, la verdad que sí, bueno, cuando empecé a entrenar con él, que sí, más vale, él fue el que nos inició a mí, a mis hermanos en todo esto que es boxeo. La verdad que bueno, estoy re contento de estar con él, pues yo cuando se separaron se separaron, como que perdimos todo tipo de contacto, lo volví a volver a ver ahora de grande, ¿no? Así que nada, contento. Contento por la relación esta, más que nada, ¿no? De padre e hijo y de bueno, de estar laburando en esto, que es lo que amamos él y yo, ¿no? La verdad que a la familia Matisse el boxeo nos apasiona y bueno, que es más lindo, ¿no? Que estar laburando todos juntos. Lucas, este tiempo en Trelew has tenido varios reconocimientos emotivos. Uno de los últimos fue el Club Defensores de las Mil, te hizo entrega una camiseta y te hizo todo una entrega en las Mil. ¿Qué se te pasó por la cabeza a todos los chicos ahí estando al lado tuyo y entregándote una camiseta? Sí, no, la verdad que sí, que fue un momento muy lindo, ¿no? Que el club del barrio me haga entrega de la camiseta ahí en el mural que está en el medio de Trelew, en el medio de las mil. La verdad que, y bueno, con toda la gente del barrio, con todos los pibes, dijeron un par de palabras lindas, que reconocen todo lo que hice, que yo salí de ahí como ellos, la verdad que es un barrio picante, pero que tiene buena gente. Y la verdad que nada, muy contento de estar ahí en el centro de las mil viviendas y que toda la gente se acerque a sacarse fotos, a saludarme, a despedirme, gente grande, chico, así que nada, muy contento porque bueno, yo ahí caminé de pibito, ¿no? Y siempre andaba por ahí, por la canchita de fútbol. Donde está el mural está la escuela que yo fui, así que nada, un momento muy lindo que viví. Luca, ahí que justo me tocabas el tema del barrio conocido, barrio El Fonavi, barrio humilde. ¿Alguna vez estando en boxeo o antes de iniciar boxeo has pasado riesgo de vida, has tenido problemas por problemas de barrio? Sí, seguro, seguro. Es un barrio. Es lindo, es mi barrio, qué sé yo, a mí me gusta, todos lo tildan de peligroso, pero yo entro y salgo bien. Así que nada, sí he pasado muchas cosas, la verdad que me han ido muchos amigos de ahí del barrio, pibes que yo me juntaba, que bueno, hoy en día me gustaría que estén para que vean a dónde llegó uno, ¿no? La verdad que eso es lindo igual porque es un barrio que te da oportunidades y nada, la verdad que bueno, muy contento de que mi barrio me haga el reconocimiento ese también. Luca, y bueno, ahora ya un año y medio más o menos
vas a volver al ring. Digamos, ese fuego se volvió a encender. ¿Fue más motivación propia o de ir y ver que entrenaban los demás o que te quedaba tiempo libre? ¿Cuál fue la clave para volver otra vez a ponerte los guantes? Sí, no, nada, la verdad que bueno, tenía ganas de descansar, tenía ganas de tomar un buen descanso, volví a Trelew, empecé a hacer cosas que durante estos largos años no podía hacer, ¿no? Como estar cerca de mi familia más que nada, y después de mis amigos, de andar en moto, salir a pescar, son cosas que a mí me gustan. La verdad que soy muy casero igual y siempre estoy en mi casa, pero nada, me gustaba eso, estaba extrañando hasta que, bueno, el año pasado mi hija empezó de vuelta a Trelew las clases a la mañana, así que ella quería que yo la lleve todos los días y me seguí levantando todos los días a las 7, así que bueno, después la dejaba y como que a mitad de año me empecé a aburrir, ¿no? De estar a la mañana sin hacer nada. Así que la empecé a dejar y me empecé a ir cambiado como para salir a correr. Así que nada, la dejaba a ella en la escuela y me iba para el circuito Marivalle, que está cerquita de mi casa igual. Así que nada, dejaba a mi hija y me iba a correr un par de kilómetros. Arranqué haciendo poquito, pero bueno, después me fueron agarrando muchas más ganas. Empecé al gimnasio en la tarde. Le hablé a mi viejo para que me dé una mano de entrenar, a mi cuñado. La sumé a mi hermana, igual que ellos estaban laburando. Así que nada, de a poquito me fui motivando y fui agarrando de vuelta, ¿no? Eso, lo de todos los días, ¿no? El entrenamiento de todos los días, de no faltar, de empezar a hacer las cosas bien. Y después vine a un viaje a Estados Unidos y nada, acá estamos. Otro viaje a Estados Unidos, pero ahora con fecha. Ya confirmada la fecha, 6 de mayo. Este equipo lo armaste vos. ¿Qué te va a dar cada integrante del equipo? ¿Qué te va a dar a vos, sea estrictamente boxístico o no boxístico? Sí, no, la verdad que bueno, hemos laburado bien, con mi viejo tiene mucha experiencia, él fue boxeador igual, así que sabe cómo es esto. Mi cuñado tiene mucho, Mario Narváez, que es mi cuñado, estuvo trabajando muchos años con Omar Narváez, así que tiene varias defensas de título mundial con Omar. Tiene campeonatos ganados con mi hermana, doble campeona mundial. Nada, tiene una experiencia. Por ahí no eran tan reconocidos, no tienen el reconocimiento ese, ¿no? Pero bueno, hay que estar, ¿no? Como mi cuñado con mi hermana, doble campeona mundial, hizo defensa. Después estuve trabajando con Omar igual, así que y bueno, mi viejo toda la experiencia de boxeador y de padre y de todo. La verdad que bueno, y el profe. Federico Wintingen, que estuvo laburando también varias defensas con Omar, fue el preparador físico de Omar Narváez. Así que nada, hemos hecho un buen grupo, lo sumamos a mi sobrino también, que bueno, que él está arrancando, está haciendo sus pasos y bueno, ya conoce Estados Unidos, es un tremendo boxeador, me vino de 10 para guantear. Así que nada, vamos todos con muchas ganas de ganar. El tema guanteos, guantate con tu sobrino, como decía recién, y con el cubano William Skull. ¿Qué me puedes contar de ambos sparring que tuviste antes de viajar a Estados Unidos? Sí, no, la verdad que bueno, William me estuvo ayudando unas 3 semanas a guantear. La verdad que su boxeo cubano, la escuela cubana, para mí es la mejor, ¿no? En amateurismo, así que me estuvo ayudando él con su profe. Nos dieron una mano en hacer cosas nuevas, cosas distintas. Laburábamos todos los días a la tarde todos juntos. Entrenábamos 3:30 y arrancábamos todos juntos. Así que nada, hicimos un buen equipo. Me ayudaron muy bien. Ahora esta última semana estuvo ayudándome la Cobrita Domínguez, que es un compañero de Junín también, que ya nos conocíamos, que me fue a ayudar estas últimas semanas. Así que nada, laburamos muy bien. Y bueno, la cabeza de grupo, digamos, de este nuevo equipo va a ser Joel Díaz. ¿Él dónde va a apuntar más? ¿A lo psicológico, a la motivacional? Porque sabemos que ya sos un boxeador armado, consagrado. ¿Él va a apuntar a eso, a motivación, esta última semana que queda de preparación? Sí, a todo un poco. Creo que a mí me gusta eso, la motivación que le da uno, ¿no? Son mexicanos guerreros que les gusta ganar
en todo y a mí también, así que nada, yo lo conocí a él cuando yo peleé con García, estuve en su gimnasio, por eso mismo lo elegí ahora, porque lo conozco, sé el hambre y gloria que tiene, sé que es un excelente entrenador, que tiene mucha experiencia, muchos títulos mundiales, así que nada, la verdad que va a venir muy bien, me va a dar más experiencia a mí, y voy a aprender nuevas cosas, ¿no? Porque todos los días se está aprendiendo algo nuevo en esto y nada, vamos a trabajar seriamente. Lucas, bueno, rival confirmado, Emmanuel Taylor. ¿Qué sabes? ¿Viste algún, seguramente has visto algún video o lo has visto pelear, digamos? ¿Dónde, qué es el fuerte de él y dónde van a estudiar la pelea? Sí, vi un par de videos de peleas con Bronner, vi, después vi dos, tres más. La verdad que un rival que se planta, viene a pelear, boxea igual, así que nada, estamos laburando bien, estuvimos laburando un par de combinaciones, viendo algunas cosas por donde se pueden mostrar, por donde no, y bueno, ahora vamos a terminar la etapa con Joel, que seguramente Joel con mi equipo, con mi papá y con mi cuñado van a terminar de planificar todo. ¿Y para el 6 de mayo hay promesa de nocaut o ganar como por punto? No, sí, seguro. Yo voy a, como siempre, subo a ganar y bueno, a tratar de sacar la pelea por nocaut, ¿no? Creo que un nocaut me vendría muy bien para esta reaparición y la verdad que eso es lo que voy a buscar, ¿no? Yo siempre entré al ring a pelear y a noquear, así que bueno, mi estilo no lo voy a cambiar, así que bueno, seguramente vamos a hacer una gran pelea también. Bueno, una categoría está lleno de estrellas, de figuras a la que subiste. Por ahí una declaración de Dani García donde dijo que para pelear con vos hay que estar bien preparado para aguantar bomba durante 12 rounds. Fue rival tuyo, digamos. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Dani García? Sí, la verdad que sí, bueno. Mis amigos, mi grupo de amigos, que tenemos un grupo ahí en el WhatsApp, enseguida salió eso, me lo mandaron y nada, la verdad que a uno lo pone muy contento, ¿no? Porque García es un tremendo peleador, reconocido en el mundo, y que bueno, que un boxeador de ese calibre diga eso de vos, la verdad que a uno lo enorgullece porque sabe, ¿no? Que le hiciste daño, que hiciste una buena pelea y que bueno. Estoy buscando eso también. Y bueno, no solamente Argentina está esperando tu regreso. Hace poco tuve la posibilidad de hablar con el presidente del CMB y tuvo muy buenas palabras hacia vos. Que tuviste una carrera con muchas injusticias, pero que sos un gran guerrero. A vos como boxeador, digamos, ¿qué te genera que el presidente de la entidad más antigua del boxeo y, por si se quiere, la más importante, diga esas palabras de vos? Sí, no, la verdad que sí, muy contento. Bueno, cuando me enviaste la nota esa, la verdad que contento, ¿no? Porque soy un boxeador de acá, de Argentina, de Trelew, y que el presidente diga esas palabras de mí, ¿no? Y para mí, orgulloso de haber tenido su cinturón. Para mí, un orgullo, para mí, uno de los mejores títulos, igual, uno de los más bonitos. Que bueno, nada, la verdad que muy contento y ojalá que me pueda ganar otra vez la chance esa de pelear por el título. Para ir cerrando, una pregunta nada que ver al boxeo, pero ¿qué hubiese sido de vos si de vos o de tu familia si no hubiese tenido el boxeo en el camino? No sé, la verdad que si yo, esto venimos hace rato, venimos mi papá, mis hermanos, pero igual. Yo tengo a mi tío, que es hermano de mi mamá, que fue boxeador. Así que no sé, creo que sí o sí se tenía que salir boxeado, porque si no era mi papá, era mi tío, de algún lado iba a venir ese deporte, ¿no? Así que nada, muy muy contento primeramente de haber crecido en esto del boxeo. Y si no hubiese sido boxeador, la verdad que no se me cruza otra cosa que hubiese sido o que me hubiese gustado ser. La verdad que si, ¿qué me hubiese gustado hacer boxeador si no hubiese conocido esta vida, ¿no? Pero el boxeo era lo más lindo que me pasó. Bueno, Lucas, te agradezco inmenso este momento con Cerca del Ring. Y bueno, más que estamos esperando tu vuelta y espero que sea más que victoriosa.
Y bueno, te vuelvo a agradecer otra vez tener una charla con vos. No, gracias a vos, Juan. Gracias a la gente de Cerca del Ring, que siempre por ahí soy medio colgado, por ahí no doy muchas notas, pero nada, agradecerle a ustedes y mandarle un abrazo a toda la gente que está escuchando, a toda la gente que trabaja con vos. Nada, nos vemos el 6 de mayo y por la vuelta.